Hoy me he traído los rifles de larga distancia a aquí una explanada súper grande para ponerlos a prueba y dispararlos. Vamos a disparar todas mis armas de larga distancia sin ningún problema porque no hay nadie a más de 2 kilómetros de distancia. Así que tenemos por aquí un francotirador Barrett calibre 50. También tenemos este de aquí que lo hemos probado anteriormente pero no sabía la distancia que tiene. También tenemos por aquí un rifle, uno de los más potentes que tengo. Este es mucho, muchísimo más potente que este de aquí. Así que vamos a ponerlos a prueba a todos y vamos a disparar cada vez más lejos. Como ya digo, no hay nadie alrededor, así que podemos disparar libremente en este campo. Así que hoy, chicos, vamos a disfrutar de mis armas de larga distancia, de todos mis rifles. ¡Vamos allá! Vamos a empezar con este. Le he puesto un bípode, ¿vale? O sea, lo he customizado para que pueda disparar y poderme apoyar y mucho mejor. Simplemente le falta la bombona. Todo viene descargado para que no haya ningún problema. Así que, ojo. Vale, ya está cargada. Simplemente falta ponerle las balas aquí. Vamos a probar unas balas doradas que tenía por casa. Nunca las he probado. Estas creo que llegan mucho más lejos y hacen muchísimo más daño que las balas naranjas que tenía, ¿vale? Que las bolas naranjas. Así que ahora las vamos a poner a prueba. Por cierto, estas bolas son biodegradables, así que no hay ningún problema de que se caigan, se rompan, porque con el tiempo, en un par de semanas, se deterioran, ¿vale? Así que son perfectas para usarlas aquí en el campo. Primero vamos a disparar esa roca de ahí que hemos puesto porque está cerquita. Voy a ir poco a poco alargándome más a ver hasta dónde llega. Así que primero vamos a disparar a esta roca de aquí, ¿vale? Es plana, así que le podremos dar con muchísima facilidad. Luego tenemos por ahí un palo, no sé si se ve. Justo ahí hay un palo. Tiene muchísima potencia porque está la bombona completamente cargada, así que perfecto. Vale, yo creo que a la roca voy a darle muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Dios! Han salido dos, la última han salido dos bolas. Sale como sangre tóxica, mira, sale verde. ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Vale, vamos a darle al palo, que está un poquito más lejos. A ver si le puedo dar. ¡Dios! Le he dado, creo. Vale, estoy dando, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! A ver, es más complicado porque es súper fino y hay que tener buena puntería. Dios, hay uno que salta para arriba, otro para abajo. Bueno, voy a intentar ver hasta dónde llega la bola. Voy a disparar hacia adelante, ¿vale? Pero creo que esto va a ser complicado. Dios, hasta los árboles cortados. No sé si se ve en el vídeo, pero llega hasta los árboles cortados, tío. Llega muy lejos esto, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Pero a cuánta distancia estamos de los árboles cortados? Hay mucha distancia, enfoca para allá, mira para allá. O sea, hay muchísima distancia. ¡Qué locura, tío! ¡Dios! No sé si se ve, es que está muy lejos, gente. Pero bueno, aquí sí que se puede ver en la roca. A ver si la puedo tumbar. No, creo que no. Bueno, pues esta es de Pineball, como ya sabéis. Son estas bolitas que ya te digo que son biodegradables, que no hay ningún problema. De todas formas, las que no hemos usado las vamos a recoger para tirarlas. La bombona está recién cargada y hace un daño que flipas. Si te disparo ahora, o sea, ves las estrellas. Aprovechando que tengo el bípode, que no lo he usado nunca, voy a intentar tirar el palo que tengo justamente delante. Vale, le he dado justo en el tronco, pero no cae, tío. Pero si lo he clavado muy superficial. ¿En serio me he quedado sin munición? Recargando. Arma recargada. Dios, es que tiene una potencia, tío. Lo único que la bola, al girar, pues hace efecto como en el fútbol, ¿vale? O sea, para que lo entendáis. No se tumba, tío, no se cae. Quizá a lo mejor hay que darle más cerca. Vamos a acercarnos más. Bueno, ahora sí se va a caer el palo. Una, dos, tres, sí. La he triturado. Ya te digo que no tiene nada, apenas, ¿sabes? Bueno, espérate, la usaré con otro arma. A ver si se cae con otro arma. Con este no se cae. No, se escuchan los árboles moverse, ¿escucha? Sí, sí, sí. ¡Ay, va, qué locura! Además hay justo un avión pasando por arriba. Pero se escuchaba un árbol moverse. ¡Qué mal rollo! Tú imagínate eso de noche, tío. Os aseguro, chicos, que con este arma no, pero con otro se va a caer este palo y además también conseguiremos romper esta roca por la mitad de un disparo. Así que vamos con el siguiente arma. Para este arma que tenemos aquí, tenemos dos tipos de munición, dos tipos de balística. En casa tengo muchísimas, hasta incluso balas explosivas, ¿vale? Pero aquí tenemos balas de punta fina y balas de punta lisa. También tengo de punta hueca, como ya he dicho, de munición explosiva. También tengo dardos, o sea, dardos para disparar con este calibre. Balas de plomo, o sea, tengo muchísimos tipos de balística para este arma. Con este
este arma y la munición de punta plana, vamos a romper la piedra plana, a ver si lo podemos conseguir. Vamos allá, esto lo cargamos así, metemos esto aquí. Primero vamos a intentar darle a la piedra, a ver si se rompe. Dios, cómo suena, qué locura. Lo único malo es que tenemos que recargar una a una así, o sea, es una locura. Sale hasta humo, tío, no sé por qué, ¿eh? Vamos allá. Dios, cómo suena, loco. ¿Has escuchado eso? Sí, sí, sí. Me hace muchísima ilusión probar las armas aquí a campo abierto y sin ningún problema, sin que haya nadie, todo legal, ¿sabes? O sea, qué ganas, qué guapo, tío. Si no la rompe, no hay problema porque la gris sí que la va a romper. Y todavía nos queda esta pequeña de aquí que también va a reventar, ¿vale? Vale, se me ha desviado un poco a la izquierda. La mira está desviada a la izquierda, así que hay que tenerlo en cuenta. Vale. Le doy a la roca, pero la roca ni siquiera se inmuta. Yo pensaba que se iba a romper o que al menos se iba a romper algo de roca, ¿sabes? La roca es dura para este arma, pero no para la gris, ya te lo aseguro. Último disparo a la roca, a ver. Pues no. No se rompe. Vamos a probar a darle al palo verde, aunque es un objetivo un poco más lejos. Va a ser muy difícil porque la mira está desviada, ¿vale? O sea, estoy disparando realmente a ojo. Así que, a ver si le doy. ¿La primera? Dios, qué locura. Vale, ahora quiero disparar a lo lejos para ver a la distancia que llega. ¿Tú crees que a ese montoncito de arena allí llegará? Sí, yo creo que sí. A ver, vamos a probarlo. Una, dos, tres. Sí, lo he escuchado llegar, ¿eh? Sí, pero yo no lo he visto. He escuchado impactar. Quizás a lo mejor se ha ido un poco más para arriba, no lo sé, a ver. Me ha salido un poco de humo, pero no sé si, si está saliendo de la punta. ¿Por qué sale humo, tío? Mira, de aquí sale humo. No entiendo el por qué cuando disparo. Vale, quizás de la potencia que tiene penetra en la arena y no saca humo, ¿vale? O sea, no lo sé. Estoy tratando de intentar ver dónde impacto. Es que está muy lejos, en realidad ni siquiera se ve, pero a ver. Tendría que tener en cuenta el viento, ¿vale? O sea, hay un poco de viento hacia la izquierda. Y realmente para un francotirador no solamente es el viento, sino el viento, la humedad, todo, lo es todo. Voy a intentarle dar al palo otra vez. Ahí voy. Ahora está viendo un poco más de viento, ¿eh? ¡Dios, dónde dos! ¡Qué locura, tío! A ver cómo ha quedado, vamos para allá. ¡Dios! Mira esto, acércate aquí. Aquí hay una penetrada, aquí hay una dentro, tío. ¿Te fijas? Sí. Y la otra no sé dónde ha impactado, no sé dónde está exactamente. Ahora mismo no la veo. ¿Tú la ves? No, la verdad que no. Pues vamos con el siguiente arma. Barrett calibre 50. Vamos allá. Barrett calibre 50, la vieja y confiable, la que más pesa, la más potente, la más tocha. Y vamos allá. Primero a la roca, a ver. No tiene batería, tío. ¿Escucha? Se queda como tac, tac. O sea, necesita batería. Ok, chicos, pues nada. Nos vamos a casa, que está lloviendo, y terminamos de probar estas dos armas. ¡Let's go! Ya tengo el arma cargada y con el cargador puesto, que es lo que se nos había olvidado en casa. Y vamos a disparar ese punto amarillo que estáis viendo ahí. ¿Lo estáis viendo? Vale, pues tengo el seguro puesto. Ahora ya no. Y vamos a ver si tenemos buena puntería y le damos al punto amarillo. ¿Vale? Este arma, como ya digo, esta es potente, ¿eh? Este es muy potente. Así que, allá voy. Dios. Creo que le he dado justo al amarillo, ¿eh? No, ahí abajo. Eso sí, puedo disparar las veces que quiero, no hace falta hacer como... ¿Recordáis que tengo que hacer así, meter una bala, volver a poner el cañón y apuntar? Vale, pues este directamente, pues, veis aquí, pues puedo ir disparando, disparando, disparando y creo que me he quedado sin munición. Ya no tengo sí, balas. No tienes más. Ah, no, sí, tengo aquí. Tengo más balas por aquí. Si escucháis detrás en el vídeo está Thor, ¿vale? Que me está mirando, está viendo cómo disparo. Creo que tengo más balas, ¿vale? Así que voy a disparar un par de ellas más, a ver. Una, dos, tres, sí. Dios, es que creo que todas les doy al maldito punto amarillo, tío. Es que no hay nada para darle aquí. Lo que quería realmente demostraros con este arma es que puedo romper una piedra por la mitad con este arma, ¿vale? Pero es que ahora aquí no hay ninguna piedra. Donde estábamos, sí, había muchísimas piedras y todo el rollo, pero aquí no hay nada. Da igual. Este arma ya lo hemos probado y me falta la Barrett calibre 50, que me ha pasado una cosita, chicos, y es que se me ha quedado sin batería. Pero es que la batería ha muerto completamente. Hay que comprar otra, así que no voy a poder enseñarosla en este vídeo. Pero bueno, si veo que hay muchísimos likes, he visto una tienda, ¿verdad, David, de armas? Sí. Muy guapa, muy tocha, que ya va siendo hora de renovar armas nuevas en mi canal. Así que he visto armas muy tochas para enseñaroslas en mi canal. Así que si queréis verme disparando con armas nuevas, ya sabéis, dejar un buen like, suscríbete en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.